Warning. Los errores de dicción, interpretación y sintaxis se deben exclusivamente a los errores ortográficos y gramaticales de los creadores de las historias. Con esto no estoy dejando caer que escribáis como el puto culo y no se entienda una mierda. ¿Quieres casarte conmigo? Quisiera estrechar un lazo contigo. ¿Qué quieres? Ahorcarme, vamos. No, tontorrón. Me refiero a casarnos. Prefiero lo anterior. ¿Y seré tu esposa? Y tendré tres. ¿Qué? Tú y las otras dos con las que me tendrás encadenado. Pero si ya tengo el anillo. Para atarme y llevarme a las tinieblas. Si no te casas conmigo, no te dejaré volver a tu casa. Y tendrás que vivir conmigo. Aparte, si te casas conmigo, vivirás al lado mío para siempre. De todos modos, ya valiste. O podrías matarme y huir de mí. Oh, no, ¿qué dije? Disculpa, debo decirte algo. Algo que me he guardado luego de días de caminar contigo. Dime, ¿qué es lo que te agobia? Somos pareja desde hace ya mucho, pero creo que estoy lista para ser algo más. Tú sabes que para mí eres mucho más que una novia. Lo sé, pero siempre he querido correr con un vestido blanco. Te pillo, pero sabéis que no soy creyente. Una boda por la iglesia no me parecería. Espera, ¿entonces sí te casarías conmigo? Si es tu deseo, por supuesto. ¡Qué alegría! Pero creí que... Sí, sí, pero esa es mi filosofía, no mi... ¿Por qué siempre eres tan simple con estas cosas? Bueno, mira, que pedirme matrimonio donde hay mucha gente me tensa, ni me deja ser espontáneo. ¿Entonces de nuevo vamos al parque? Mejor planeemos la boda. Después de todo, esto ha perdido su toque. Tu ex no te dijo qué le pasó a tu esposa realmente. ¡Yo no tengo esposa! ¡Porque me dijo que tú la mataste! No. Yo soy tu esposa. ¡No! Oh, wait. Amado mío. Mi amo vampiro, tuyo es mi corazón si lo aceptas, al igual que tomaste mi sangre y mi alma. Mi reina de la noche, un loco sería yo si rechazara tu corazón, pues mi existencia misma no podría sostenerse. Te acepto para la eternidad, amor mío, y que ni la misma muerte intente separarme. ¿Mañana estarás en casa a las 12? Sí, claro. Bien, pues un mensajero te entregará un paquete. Si te apetece, te lo pones a las 6. Te espero en la iglesia del barrio. No te molestes en llamar a tus amigas, que ya están invitadas. ¿De qué me estás hablando? Mañana a las 6 nos casamos. Ya está todo preparado. En tu bolso te he metido el anillo. Hasta mañana. ¿Hacer una locura? ¡Sí! ¡Vamos a vomitar desde un puente los coches que pasan! ¡No, no, 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 no! ¡Algo más esto, loco! ¡Vamos a tirarle globos de agua desde un puente a la gente que pasa! ¡Joder, macho! ¡Te lo digo y ya! ¡Quieres casarte con... ¡Puta!
Francis. ¿Te quieres casar conmigo? Bueno, voy sacando el vinito. Genial, porque me muero de sed. Toma, aquí está. Esto... ¿Te lo has bebido todo? Sí, por supuesto. Estaba riquísimo. Ahora a esperar que salga. Lo siento, debería habértelo dado directamente. No pasa nada. Y la respuesta es sí. Me casaré contigo. Me da que va a ser un matrimonio de mierda. Tú, grumetillo de agua dulce, ven aquí y ahora mismo y extiende tu mano. ¡Es una orden! Esto, tengo miedo. ¡Es una orden! Extiende la mano o te vas ahora mismo a lavar las letrinas con la lengua. Vale, vale. Me encanta el olor de marido por la mañana. ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oye tú! ¿Te casas conmigo o qué? Pues vale. ¡Claro, princesa! Mi amor, hace mucho que quiero decirte esto, pero no sé si hacerlo. ¿Por qué? Di lo que quieras. No quiero que me ocultes nada. Quería pedirte en matrimonio hoy, pero no tengo anillo. Así que he decidido que me des por culo en esta noria como motivo para nuestra unión. Bueno... De acuerdo, acepto. ¡No puedo! ¡Sácamela, en serio! ¿No querías que hiciéramos esto en motivo de nuestra unión, eh? ¿No quieres que nos casemos? ¡Sácamela, que me caga! ¡Hey! ¿Quieres casarte conmigo? ¿Tu puerta tiene un cerrojo? ¿Eres rico? Ya sé que es un poco precipitado, pero la primera pregunta es opcional.